El fiordo de Geiringer mide unos 15 kilómetros de longitud, con una anchura máxima de 1,5 kilómetros. Geiringer es uno de los lugares más turísticos del país. El pueblo de Geiringer, de unos 200 habitantes, está situado en el final del fiordo. Recibe más de 600.000 turistas cada año y unos 150 barcos de pasajeros que realizan excursiones a través del mismo. A lo largo del fiordo hay muchas cascadas. Se encuentran también numerosas granjas, la mayoría abandonadas, a ambos lados del fiordo. Algunas han sido recientemente restauradas por la asociación Storhordensen-Venner. En el año 2005, el fiordo de Geiringer y el fiordo de Naheroi fueron declarados Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación Fiordos Occidentales de Noruega. Estatus actualmente en peligro debido a los planes de construcción de líneas de alta tensión en él. Las dos cascadas más notables de Geiringer son Siete Hermanas y El Pretendiente. Ambas se encuentran frente a frente, una a cada lado del fiordo. El Velo Nupcial es otra importante cascada del mismo, llamada así porque cae de forma delicada sobre el borde rocoso y cuando se ve iluminado desde atrás por el sol, tiene la apariencia de un fino velo. El azul y profundo Geiringer, protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, está rodeado por majestuosas montañas cubiertas de nieve, cascadas salvajes y exuberante vegetación. Todo el mundo queda tremendamente impresionado al admirar esta creación de la madre naturaleza, acentuada por la voluntad del hombre de habitar las laderas de las escarpadas montañas y ganarse la vida en un terreno tan difícil. Atronadoras cascadas vierten agua de forma casi vertical por las paredes montañosas. Entre ellas se destacan las famosas Siete Hermanas, El Pretendiente y El Velo Nupcial, que ocultan los acantilados con ligerísimos velos de vapor de agua que crean una serie interminable cambiantes de arco iris, cuya visión te dejará boquiabierto. Para los amantes de la naturaleza, el fiordo de Geiringer tiene mucho que ofrecer. Descubrir los fiordos y las cascadas es una de las muchas excursiones disponibles. Practicar senderismo en un entorno impresionante o vive los fiordos de una forma diferente navegándolos en kayak. Otras actividades populares en la zona son la pesca, el rafting y el ciclismo. Geiringer está en proceso de ser certificada como destino sostenible, una distinción de calidad que se otorga a aquellos destinos que trabajan de manera continuada para reducir el impacto medioambiental del turismo. Además de ofrecer a sus visitantes la mejor experiencia posible, Geiringer se esfuerza por salvaguardar sus activos naturales y culturales, promover lazos sociales y ser viable desde el punto de vista económico. El gobierno local e industria turística cooperan estrechamente para garantizar que Geiringer sea un lugar excelente
en el que vivir y también que visitar. La carretera de montaña es una atracción de visita obligada. Se abre camino serpenteando a través de empinadas laderas de montaña, avanzando junto a cascadas bordeadas por piedras, a veces un poco agobiante, pero sin duda fascinante. Se trata de una ruta alternativa para llegar a la zona del Geiringer. La carretera se abrió en 1936 y muestra unas excelentes habilidades de ingeniería y construcción usando las sencillas herramientas propias de los duros años 30. El entorno natural único de la zona se creó durante la última glaciación, cuando los glaciares tallaron los profundos fiordos y dieron forma a las altas montañas. No es ninguna casualidad que el Geiringer hoy en día ocupa a menudo la lista de los lugares más espectaculares del mundo. Una cosa más, el aspecto saludable de los habitantes de Geiringer proviene no solo del aire fresco del que disfrutan, sino también y especialmente de la gastronomía local, basada en ingredientes frescos. Los restaurantes y mesones locales se sienten orgullosos de sus platos, concebidos con un sabor propio y típico de la región, que combina perfectamente con el paisaje espectacular que puedes contemplar desde tu mesa. La cervecería Geiringer es uno de los muchos productores de comida y bebida local y está situada en una casa flotante. El bar de degustación incluye en su original menú merengues con sabor a regaliz. Los platos típicos del fiordo de Geiringer te ofrecen una clara idea de la naturaleza de los alrededores.